Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Llegamos al penúltimo y al último regalito del calendario que abrimos aquí, porque hoy me marcho. No sé qué va a tocar, pero hoy no me pretendía maquillar porque me espera un viaje largo, así que no me apetece estar maquillada como tal. Además, tengo todas las cosas de maquillaje ya guardadas, pero who knows? Let's see. Y esto es algo de maquillaje, obviamente. This is makeup, guys. A lo mejor si me gusta mucho, pues me maquillaré un poquito. Charlotte Tilbury. What is this? Charlotte Tilbury. ¡Oh! El bronceador. Vamos a corregir el fallo más garrafal del calendario, que ha sido. De hecho, sí, es el producto que menos me ha gustado. El bronceador de Huda Beauty. Así que con esto vamos a solucionar el problema. Sí que puedo abrirlo. ¡Tarán! Es crema, señores, es crema. Queda muy bonito. Quizás me hago un maquillaje muy simple. Para este maquillaje voy a utilizar completamente la esponja. A ver si hoy puedo dejaros por las otras redes lo que me ha pasado con las esponjas. Porque. Depresión. No quiero utilizar todas las brochas porque ya las tengo guardaditas por aquí. Que de hecho, esta se va por acá. Así que voy a utilizar esta solamente por ver cómo se trabaja el producto con la brocha, que es lo que yo suelo hacer, y con la esponja, que es lo que estoy haciendo hoy. Estoy cogiendo mucho, creo yo. Pero es que, claro, no sé cómo va a trabajarse, a pigmentar. Muy bien. Se difumina súper bien. Aunque me he hecho un poco de parche. Es lo que me gusta de este tipo de producto, que lo coges con la brocha y se trabaja ya súper bien. Los otros, pues tienes que ponértelo en la mano, en la paleta no me gusta, los que son tipo stick. O los líquidos que pones el puntito en el rostro y es un poco más difícil de difuminar. Me gusta más este estilo. Mierda. Bueno, pues voy a darme un poquillo más por aquí para aprovechar lo que he utilizado en la brocha. Y ahora voy a utilizarlo con la esponja. Me ha gustado mucho, mucho. Además, como decía, para el neceser de maquillaje, que me llevo una barbaridad de cosas, pero bueno, soy fan del maquillaje. Me iba a llevar el de Revolution, que la verdad, que para viajar, pues es un poco más compacto, no lo voy a negar. Pero obviamente voy a llevarme este, para darle un tute de verdad. Y con la esponja, creo que, claro. Creo que los dos parchecillos que yo he visto al principio han sido las rayas que se generan por el relieve que tiene el propio producto. Pero bueno, no creo que vaya a haber mucho problema. A ver, no está mal. Se queda mucho más suave, obviamente. Pero claro, para llegar a la intensidad que tiene el otro voy a tener que trabajarlo muchísimo más. Y además esto lo puedo concentrar más donde quiero. El tono y difuminarlo hacia arriba. Con la esponja tengo menos control, así que decididamente vamos a utilizar la brocha porque además tengo que salir. Como soy una reina de estimar los tiempos de salida de mi casa para llegar a los sitios, casi nunca voy realmente tarde, a no ser que pues, me surja algún problema, pero no sé, tío, calculo muy bien cuando tengo que hacer varias cosas. Aunque por aquí me pueda quejar, voy tarde, normalmente nunca llego tarde a ningún sitio. Muy bonito, no me han quedado iguales, pero muy bonito. Este es el maquillaje. Reconozco que me he pasado un poco con las pecas, pero el maquillaje está para eso, para hacer cosas diferentes en base a tu estado de ánimo. El bronceador me ha gustado bastante, también lo he utilizado un poco para oscurecer la cuenca. Me ha gustado mucho cómo se ha trabajado, la facilidad, al final también viene mucha cantidad, por tanto juraría que va a ser un bronceador que va a durar mucho y todo eso es bien. Estoy muy contenta, la verdad.
y deseando ya abrir el día de mañana. Si te ha gustado, por favor, dale like, coméntame si has probado este bronceador o, por ejemplo, el de Huda, el Tantour, que también me llama muchísimo, pero teniendo este, si me gusta, es como, ¿para qué me voy a comprar el otro? Pero tengo tantas ganas de probarlo. Coméntame. Suscríbete si no lo has hecho para ver vídeos como este y como muchísimos otros, que pronto va a venir otro de decluttering, como fui anunciando, porque cada vez salen más cosas, estoy metiendo en un neceser. Comparte el vídeo para que le llegue a más gente este maravilloso calendario que ya llega a su fin, pero tenéis todos los vídeos de los días anteriores en el canal, así que sin pérdida puedes echarle un vistazo si se te ha pasado uno. Nos vemos mañana, el último día. Adiós.